Bienvenido a todo el mundo. Bueno, lo primero, muchas gracias. Ya he visto que está gente comentando, le estará alegrando mucho esta noticia a la gente. Y bueno, desde hoy soy diseñador gráfico del club de eSport del Recreativo de Huelva, el Recreativo Thunder, que bueno, ha confiado en mí. Y yo, la verdad, que ya saben que para mí es un honor y estoy súper agradecido de que cuenten conmigo. Ahora va a venir mi colega Sergio, ¿vale? A hablar con nosotros. Y bueno, veremos a ver el directito de hoy. Os enseño por aquí el tweet. Aquí lo tenemos. Y hostia. Estoy impresionado porque bastante gente ha comentado ya, ¿eh? Después le responderé, ¿vale? Que ahora mismo estamos en directo. Joder. Bueno. Voy a llamar a mi colega. Bro. ¿Y yo? Dime. Ya estamos. Sí, te estoy viendo en el streaming. Ha quedado guapo la intro, ¿no? Sí, pero como te has puesto tú a hablar también, ahora no te he terminado de escuchar la intro. No pasa nada, hombre. ¿Te he comentado en Twitter? ¿No sale mi comentario? Sí, sale, lo he mostrado. Lo he mostrado, ¿no? En el stream. ¿No lo has visto? No, es que no me has pillado, que chapa, no me has pillado. Vale, no pasa nada. Ahora os contestarás todo. Soy aquí Andrés, que me ha comentado aquí sub. No sé, muchas gracias. Muchas gracias por el follow también a Host. Ahora Anax95, muchas gracias. Anteriormente también me ha seguido Uri también, que es del club. Muchas gracias a todos. Y bueno, Sergio, ¿qué te trae por aquí? Pues nada, digo, me alegro muchísimo de... Hombre, soy de los primeros que se alegra, ¿no? De que
Lo sé, lo sé. Hayas entrado en lo del recreativo, en lo del recreativo Thunder, porque bueno, yo ya te conozco desde hace un par de años y sé que empezaste en Twitch hace un año y la verdad que te lo has currado día a día, pero ya no solamente con Twitch, sino que aparte con el tema de los diseños y demás. Y es que tienes que estar bastante emocionado, ¿no? Bueno, ya lo has demostrado en la intro. Hombre, sí. Uchi Jaime, muchas gracias, tío. Grande. ¿Y qué crees que te depara? ¿Qué piensas que te va a deparar tu entrada aquí en el Recreativo Thunder? Pues mira, básicamente yo estoy ocupando el espacio que, bueno, un chaval se ha ido, o dos, creo que dos, y hemos entrado otros dos, yo y mi compañero Ibai, y bueno, me han cogido para hacer los diseños de League of Legends, de Rocket League, de Wild Rift y alguna que otra cosilla más, y bastante feliz para lo que están contando conmigo, la verdad. ¿Cómo opinas que va a influir sobre tus streaming? ¿Pertenece ahora al Recreativo Thunder? Pues yo creo que va a ser igual. Yo espero tener ahora el apoyo de mis compañeros, porque la verdad que el equipo tiene un buen ambiente, una comunidad muy bonita. Y ya lo hemos estado viendo. Ahora mismo también está haciendo un directo, hemos estado en su chat, hemos estado varios del club ahí hablando, con bastante buen rollo. Y bueno, espero ser uno más ahora de la plantilla. Y bueno, no decepcionar a mis compañeros, que es lo principal, hacer bien mi trabajo. Y bueno, ahora que estás dentro del Recreativo Thunder, has mencionado juegos como por ejemplo el Valorant. Es un juego que, bueno, yo personalmente en tu canal no he visto mucho. ¿Crees que le darías una oportunidad ahora? Tal vez sea, la pregunta sería si el entrar al Recreativo Thunder te abre a jugar más juegos y salir de tu zona de confort de Nintendo. Hombre, ahora que tengo que hacer los diseños de Wild Rift y eso, pues son juegos que tendré que probar, ¿no? Más que nada para saber de qué se trata. También ayer uno de nuestros jugadores, XQJ, que jugó a Valorant, ayer no sé qué jugó, pero jugó contra un equipo bastante tocho, el 19 eSports, que tuvo más de 100 personas en directo. Y bueno, son juegos que nunca veo en streaming. Y ahora, gracias al equipo, pues estoy descubriendo más. Y bueno, jugarlo en stream, pues seguramente también me abra a jugarlo. Pero de momento, seguimos con nuestro streaming así de tranquileo. Y bueno, espero que con la entrada al club, pues todo vaya mejor. ¿Y crees que aparte de los diseños puedes llegar a aportar al club algo relacionado con los videojuegos? Por ejemplo, imagínate, te pillas el Mario Kart y al juego le gusta y al equipo le gusta el contenido de Mario Kart. ¿Tú crees que eso ya podría llegar a funcionar? No creo, porque el club está hecho de manera profesional a los juegos que están ahora pues petándolo fuerte en los eSports. Ahora, por ejemplo, que ha salido el Pokémon Unite, pues quién sabe si habrá eSports de ese juego, porque es un juego que lo está petando ahora mismo, tiene más de 5 millones de jugadores. Y bueno, los eSports es eso, el juego que lo pete. Se hace competición y bueno, ahora mismo es lo que tenemos también FIFA, NBA, los juegos que petan, Rocket League. Ojo, 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 has dicho FIFA. Tú eres un hater del FIFA. ¿Jugarías al FIFA si el equipo te lo No, pide? hombre, yo he jugado siempre a FIFA. Yo, a ver, yo he sido de pro siempre, toda la vida, pero el FIFA lo juego también. ¿Me gusta más el pro? Sí. ¿Es mucho mejor para mí? Sí. Pero no me importa jugar FIFA, vaya. Además, también se sabe que en el Pro hago todos los años recre, que es otra cosa por la que soy fiel al PES. Pero bueno, si hay que jugar FIFA, ya que probame si en el PSG pues se juega al FIFA. Hombre, además, este año ya está. Bueno, hemos visto hoy en Twitter que ya habías empezado con las carátulas del Recre, aunque este año todos sabemos que el Pro ya no será Pro, ya tampoco será de Konami y encima recibirá tu nombre y tampoco habrá carátula. Pero bueno, tú ya has empezado trabajando, ¿la qué más ideas tienes en mente? Y las carátulas las hago todos los años también, para el que la quiera, porque claro, el juego, el PES viene con la carátula de siempre con Messi, con Cristiano, con esa gente en la portada, y yo lo hago pues para la gente de Huelva, que sea de Recre, que quiera descargar la imagen y ponerla en la carátula en físico, vaya. Este año no va a ser posible porque el juego no va a ser en físico, pero bueno, yo también le he hecho. Si quiere comprar una carátula de otro juego diferente,
yo qué sé, se vaya al game y compre por 1 euro un juego de esto de segunda mano y le quiera poner la carátula para tenerla, pues sería un orgullo para mí. Y bueno, yo la seguiré haciendo. Aparte de la de hoy que subió de Rubén Gálvez, también habrá más versiones. Y la seguiré haciendo a partir de esto, o sea, a partir de 2019 que la hice hasta ahora. Y va a seguir estos años también haciéndola porque la verdad es que recibe bastante apoyo. Y bueno, hago lo que me gusta y la gente le da apoyo, pues seguiré haciéndolo. Tío, que acabo de caer, que podía haberte, te podía haberte hosteado con mi canal, tío, y se me ha pasado. No Qué pasa nada, hombre. putada. Y bueno, ahora algo que tú quieras decir así. ¿Qué objetivos tienes, por ejemplo, en mente? ¿Tienes Pues nuevos mira. objetivos aparte del Recreativo Thunder? Sí, eso después lo diré. Ahora con el recreativo, pues lo primero es apoyar al club de fútbol, que suba lo más rápido posible, porque así a nuestro club nos irá mejor también. Porque ya ves tú, el recre está en quinta división, la quinta división española, en tercera de la Real Federación de Fútbol Española. Y bueno, no voy a sacar aquí temas de dentro del club, pero ya te digo yo que si el recre asciende, nos va a ir al club de eSport mucho mejor que como está ahora. Y Pues la verdad que ahora mismo. también añado Dime, que dime, continúa. el club en el que estoy ahora es un club bastante serio, que el CEO es una persona espectacular, que tiene una mente que vamos, que quiere llevar al equipo a la élite. Donde tú ves dónde está ahora G2, pues el Recre Thunder va a estar en unos añitos. Hombre, la verdad que si el Recreante consigue estar, sería señal de que también el Recreativo de Huelva pues estaría en categorías superiores, pero ¿el Recre Thunder trabaja codo con codo con el Recreativo de Huelva o es una organización independiente pero que lleva el nombre del club? Sí, a ver, el Recre Thunder antes se llamaba Team Thunder. Después se unió al Recreativo de Huelva y ya el Recreativo Thunder es el club oficial de eSport del Recreativo de Huelva. Es oficial, vaya. Que se llame Thunder es porque se llamaba así anteriormente. Pero ya llevamos el nombre de Recreativo. Y bueno, los principales pagos de eSport al club es por los patrocinadores. Y nos hemos comido un patrocinador que teníamos antes, que era en el club que tenemos de FIFA. Anteriormente, antes de tener a Thunder en el Recre, tenía un club de FIFA y patrocinaba a Planasa. No recuerdo mal, creo que sí. Y bueno, ese patrocinador es directo al club de fútbol. Y ahora que tenemos en el Recreativo Thunder, tenemos Adidas, el Lowfi ha entrado ahora nuevo, otra de teléfonos móviles y la otra cuál era, no me acuerdo. Aquí arriba están saliendo, ¿vale? Está saliendo la publicidad de los patrocinadores. Y bueno, eso es la Mega System, ahí sale ya. Que son las principales fuentes de ingreso al club de fútbol también. Así que si el club de fútbol está bien y el club de eSport está bien, a los dos nos va de la mano bien, ¿sabes? Vale. ¿Y crees que en algún momento, por ejemplo, el Recreativo Thunder, me imagino que cuando compiten tendrán como equipaciones oficiales o todavía están en proceso? No sé si puedo decir esto. Así que hay Entonces, algo, hay algo. Ya está, no puedo decir. hombre, más que nada para saber si podemos ir a la tienda del Recre a comprarlas o no. Es que no sé si lo puedo decir, pero estate atento a las redes. Vale, pues nada, estaremos atentos a las redes sociales y a lo que sí y a lo que tú también vayas subiendo, chico. Hombre, yo a tope ahora. Es que ya no sé qué más preguntarte, la verdad, para que te diga Pues mentir, ya tío. estaría, hombre. Hombre, yo creo que la entrevista ha quedado medianamente bien, ¿no? Te he preguntado un montón de cosas. Sí, perfectamente, hombre. Vale, voy a Por cierto, salir leyendo lo de Twitter. Dime, dime. Dani Molina ha fichado por el. Ya que estaba en tu canal, que es del Recre y eso, ha Lo fichado sé. por el Samsa Vale, madrileño. eso que te iba a decir también.
que me has preguntado antes, aparte de Regresander, tengo otro proyecto que estoy en Sport Huelva también, en esa página web. Y lo de Dani Molina ya lo sabías de hace semanas, ¿vale? No voy a. Estoy ahora mismo en el mejor grupo de Huelva de noticias. O sea, por ejemplo, ayer que se anunció el fichaje de Anava, nosotros ya lo adelantábamos en nuestra página web. Tenemos Twitter también, se llama Sport Huelva. Y la verdad que nos va bastante bien, bastante buenas noticias estamos dando. Y bueno, me cogieron como nuevo colaborador y estoy bastante feliz también porque también estoy haciendo algo que me gusta, que es lo de crear al Recre en el PES y las celebraciones, como ya visteis el año pasado en la cuenta de Solo Recre, cada vez que marcamos un gol Recre, pues salía las celebraciones en el Pro. Y eso lo hice yo y este año pues va a haber lo mismo. Bueno, la verdad que esto, lo de la celebración y los gifs estuvieron bastante guapos, la verdad. Pues sí, pues este año más de lo mismo. Bueno, la verdad que tu tweet está teniendo bastante aceptación en lo de la presentación de tu nueva presentación en el Recreativo Zambia. Está Sí, siendo. sí. La verdad es que no me esperaba tanto. Pero hay Coño, pero aquí. el Recreativo Thunder en Twitter está subiendo bastante rápido los seguidores, que ya va por casi 2.000 seguidores, ojo, ¿eh? Sí, y ¿cuántos tenemos? Casi 2.000, 1.899. Dentro de 2 semanas tenemos ya 2.000. ¿Y eso? ¿Está Hay bien? algo guapo que se viene. Hombre, la verdad que lo de que haya sido anunciado por Adidas. Eso es No, no. bastante. No, eso hace otra cosa. Ah, vale. No, coño, pero ellos que están muy guapos, cabida. No, nos ha mencionado, Adidas nos ha mencionado. Eso ya es un Por eso, logro. por eso. Por eso que para que cabida sepa que existir. Que tenemos muchas cosas pendientes. O sea, el mes que viene vas a flipar, o sea, vais a flipar todos de lo que se viene en el club. Que no voy a decir nada. Eso, para eso está el CEO del club. Y bueno, tú me dices que estamos casi los 2.000 seguidores en Twitter. Ya verás el mes que viene los seguidores que tenemos. ¿Puedes dejar por aquí a mano las redes sociales del CEO y demás jugadores? O por lo menos la gente principal de Recreativo Thunder, para que la gente la tenga a mano y pueda dar follow. A ver, somos 90 en el club. Bueno, por No puedo menos, yo qué dejar sé, 90 arrobas aquí. el CEO, por ejemplo. Sí, hombre, ahora mismo tiene que estar en directo. Ye Es que yo no me Chaparro, lo sé. lo podéis seguir, vamos. Escríbemelo, Que está escríbemelo. haciendo un gran trabajo. Te lo mando por Discord. Y así yo también lo sigo, tío. Tiene que estar en directo, ¿eh? Ya, pero no me lo sé. Y bueno, hoy era eso, anunciar la entrada al club, también anunciar lo de Sport Huelva y poco más. Ahora si queréis podemos jugar algo tranquilito. La acabo de seguir ya. ¿Tú puedes jugar algo, ¿Qué? Sergio, o te vas? No, yo me apiro ya. Yo ya Vale. voy a finiquitar por hoy. Coño, el capullo tiene un i9 de procesador en su ordenador, a ver. Pues normal. Pero ¿quién le ha montado el ordenador a este hombre? No Tiene un sé. i9 de procesador, pero ahora tiene una 2070. Digo, hola, para eso te monto una 3080. Voy a echar digital SSD. Vale, vaya Refrigeración líquida. contestando los tuits, ¿vale? Vale, este es del club también, lo sigo. Ahora, claro, me seguirá la gente del club que no conozco. Se presentaron ya algunos, ya te digo, el ambiente del club son todos muy amables y demás, ¿sabes? Tenéis grupo de WhatsApp y todo, me imagino, ¿no? Sí, grupo de WhatsApp, después tengo otra parte con los diseñadores. ¿Y cómo han Todo. contactado contigo? A ver, empezamos a hablar
A ver, empecé a hablar con el CM de Twitter, con Nitra, que la verdad que es No, un muy buen chaval. la abriste tú en medio, te abrieron ellos. Le abrí yo. Le pregunté, vamos, básicamente le pregunté que cómo podía ser parte del club. Y me daba igual entrar como diseñador gráfico, que es lo que soy, o de esto, O de streamer. o de streamer, de creador de contenido, me daba igual. Así que me cogieron como diseñador gráfico. Mira, aquí estáis viendo a Lorena, que me acaba de dar me gusta, que esta es como mi jefa, esta es la dueña de la o la líder de los diseñadores. Y bastante bien. Me han dicho que es como Miriam, tío, que es una crank en todo de diseño. Bueno, vea. Pues Y entonces ya ves. aparte de, bueno, aparte de haber entrado en el club, con lo que sé, seguro que voy a aprender mucho con ella y con mis compañeros, segurísimo. Bueno, ya ves, eso está claro. Y no, una hermana ya sabe que la mía siempre te puede echar una mano por ahí y demás. Hombre, Escucha. ya Miriam me ayudó el primer día. El Rucas, que tiene pesa, también pesa de seguidor, o sea, tú, que Si de verdad es, son creo que es fuertes, chaval. jugador o no sé qué es. ¿Qué es Rukas? Streamer, Caster. no. Ah, es caster, vale, es caster del. Sí, este cacha los partidos y demás. Del canal de. Del canal del Coño, equipo pues en Twitch. yo también sé castear. Hombre, puedes hablar con ellos, con el CEO y demás, pero bueno. No, hombre. No, Ya. hombre, yo acabo de empezar, yo acabo de empezar. Cada cosa vendrá en su momento. Pues sí. Y eso que me has Y ya preguntado que está. cómo entré, pues le hablé al CM. Habló con el CEO, después el CEO habló con con Lorena, con la de diseño. Y bueno, contacto, contacto, al final hablé con todo, le gustó principalmente que fuera de Huelva, porque en el equipo somos pocos de Huelva. Y bueno, aquí estoy. De puta madre, ya yo espero que te vaya genial, la verdad. Pues sí. Y poco más que añadir, yo ya me joder, tío, se creo que te... Ah, no, es que he seguido al CEO en Twitch, pero no lo sigo en Twitter, así que le voy a dar follow en Twitter. Buah, que me están hablando por WhatsApp porque lo tenía callado, solo sabías tú y poco más, ¿eh? Ah, no, y si yo no iba a decir nada. Y ya con la misma yo me voy a pirar a Adri, que me voy a duchar y eso. Y nada. Pues venga. Me alegro un montonazo y a seguir subiendo. Muchas gracias, tío. Venga, hasta luego. Nos vemos en Gamepoli, chavales. Hala. Bueno, entrevista así improvisada. Ha estado bastante guay. Y ya está, son 25 minutos que lo quería hacer aquí en stream con vosotros, la presentación y poco más. Muchas gracias de verdad, por el apoyo. Y aquí seguiremos haciendo streaming, parte de hacer los diseños. Y espero que sigáis aquí conmigo. Voy a cortar stream, ¿vale? Solo quería hacer esta presentación. El 1 de septiembre me voy a Punta, ¿vale? Me voy a Punta Umbría de playeo 2 o 3 semanitas. Pero tengo coche y vendré de Punta a Huerva para pa hacer los diseños y demás, o sea que no hay problema. Pero a lo mejor los streams estoy un poquito desaparecido. Pero bueno, ya en octubre volvemos más fuerte. Ya digo, septiembre va a ser un mes de tranquileo. Muchas gracias, cura, tío. Eres un crack. Ya sabe que al pro cuando salga le vamos a dar fuerte también. Que eso, en octubre al pro le vamos a dar contenido a full. Y ya estaría. O sea, voy a cortar por aquí. Ha quedado la presentación grabada en directo. Creo que la subiré a YouTube para tenerla ahí porque yo no, el canal de YouTube no lo uso. Y ya la tenemos por ahí. Y ya está. Voy a cerrar. Que me iba aquí a hablar. Final.
Nos vemos. Muchas gracias a todos. This time for Africa. This time for Africa.